¿Qué más quieres saber? ¿Quieres que te hable ahora de chocolate, por ejemplo? ¿Quieres que te...? Mira, chocolate, te voy a decir. Ponme la foto ahí con el presidente. ¿La fueron a tirar? Gracias. Chocolate, mira esta foto. Por favor, acércala un poquito más, Sandy, por favor. Acércala un poquito. No. Acércala un poquito más, Sandy. Un poquito más, acércala un poquito más. No, acércala un poquito más. Sandy, por favor. Un poquito más, Sandy. Mira cómo se reía Tron conmigo. Chocolate, le hablé de los $3,000 que tú no quieres devolver. Para que sepas, la respuesta... Oye, mira, la tengo aquí. ¿Ok? Mucho cuidado, Chocolate, que estamos conectados con los grandes. Bueno, déjate de gracia conmigo y devuelve el dinero que te vi en el aeropuerto inventando que no voy a devolver nada, que no voy a hacer, que no va a tornar, que no va a virar. Devuelve el dinero, Chocolate, que ese dinero es un dinero de la causa por la libertad. Déjate de guapería y déjate de estarle tumbando el dinero a los muchachos que prepararon el festival. Y devuelve el dinero, Chocolate, por favor. No hace falta llegar a nada. Devuelve el dinero, por favor. Pero bueno, vamos a... Ay, pero yo no sé, yo me quiero tomar mi... Ay, Dios mío. ¿Quién patrocinará esta primera pregunta? Ay, Dios mío. ¿Cuántos somos ahora mismo? 33,000 personas. Ay, yo tengo que poner la primera pregunta, ¿no? Ya le pasamos al presidente. Ya le pasamos al presidente. Ay, perdóneme, Mr. President. Sorry. Sorry for my popularity. Thank you. Sorry. Mira, caballero, qué alegría tiene Trump. Qué alegría tiene Trump con la comunidad cubano-americana. Eso te lo puedo decir en serio. Tiene confianza, tiene alegría, tiene seguridad en la comunidad cubano-americana. El tema de las informaciones que ha recibido de su campaña, de la cantidad de cubanos americanos que han cambiado al Partido Republicano y que votarían por él este noviembre, lo tiene muy feliz. Este estado es un estado péndulo, generalmente, es un estado de los que son decisivos. Así que es muy importante para este noviembre que usted vote. El apoyo del presidente Trump se ha visto reflejado y se sigue viendo reflejado. Y mientras más se acerque la fecha, más avasallador será el apoyo. Son manifestaciones todos los días en varias partes de Estados Unidos. Son muchas personas que apoyan la restauración de la cordura en esta nación, de la seguridad en esta nación y de la hermandad en esta nación. Miren este momento en el que pro-Trump, partidarios del presidente, despliegan una bandera gigante de Blue Lives Matter sobre el cartel que el alcalde de Nueva York permitió pintaran frente a las torres del presidente. Esto tiene muy feliz a Donald Trump. Todo esto le hace tener la seguridad con la que habló y con la que nos mandó grandes mensajes. De verdad, grandes mensajes. Ah, y también está al tanto de los tres de La Habana y el reto de los tres de La Habana, mi amor. Que está sonando, que está pegado. Yo voy a votar por Donald Trump. Ponlo, míralo aquí. I will vote for Donald Trump. The people gonna... Ay, por Dios. Yo voy a votar
por Donald Trump. ¡Qué cosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso de goza es!